Buenas noches, estamos nuevamente en nuestro programa Aconcagua sin anestesia. Una noche más que tenemos un invitado donde vamos a conversar algunos temas, en esta oportunidad más atingente a lo mejor a nuestra provincia y especialmente a nuestra comuna de San Felipe. En otra ocasión hemos tenido invitados que han hablado de temas un poco más regionales o más amplios. Junto a nosotros, como siempre, Ricardo Ruiz, que me acompaña en todos estos programas, que ya es el cuarto programa que estamos juntos. Buenas noches, Rodolfo. Buenas noches, Ricardo. Y nos acompaña una persona muy conocida por todos ustedes, hijo ilustre de San Felipe, concejal por muchos años, nuestro amigo Rolando Stevenson. ¿Cómo estás, Rolando? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Gracias a ti por concurrir. Sabemos que ya has estado en muchos programas, hablando de algunos temas que están bastante vigentes y en boga en nuestra comuna, sobre todo. Bueno, hay que mantenerse en esta situación de tener vigentes los temas que son candentes, que afectan a las personas y afectan a esta comunidad sanfelipeña. Bueno, yendo al tiro, al punto, al grano, en los últimos, yo diría, meses, ha habido un tema que nos ha preocupado a todos de alguna u otra manera. Viendo lamentablemente que hay dos trincheras, dos opciones que están levantándose, digamos, en cuanto a la temática de los famosos estacionamientos subterráneos. Y más que estacionamientos subterráneos, como lo ha dicho el alcalde Jaime Amar ya hace bastante tiempo, es un proyecto de un rediseño, una reestructuración al centro de San Felipe, donde no solamente están los estacionamientos, como a lo mejor lo vamos a conversar posteriormente. Primero que todo, voy a mencionar un programa de un canal vecino en que estuviste hace algunos días atrás junto con Jaime, donde participa el concejal Villanueva también. Me pareció, y te voy a ser bien franco, que saliste un poco mal parado del programa, porque yo pensaba, cuando lo empecé a ver, que iba a existir una suerte de mayor defensa desde el punto de vista técnico-científico, del por qué tú, más que una posición, lo dijiste al final, que tú no estás oponiéndote al estacionamiento, sino que a la forma, a lo mejor, en que se realizó el proceso. No quedó muy claro, o por lo menos para mí, científicamente, estadísticamente, con datos más sobre la mesa, en qué aspectos, digamos, puede ser perjudicial, vamos al grano, al tiro, para San Felipe este diseño de estacionamiento subterráneo que potencialmente va a tener. Bueno, yo lamento que no te haya quedado suficientemente claro, pero a la gente, al ciudadano de la calle, al día siguiente que se emitió este programa, perfectamente entendieron el mensaje, que es que estos estacionamientos tienen tres condiciones absolutamente negativas. Primero que nada, la municipalidad, por sí y ante sí, usando sus facultades, evidentemente, pero más allá de lo razonable, tomó un acuerdo el 1 de marzo de entregar a una empresa los estacionamientos de San Felipe, sin haber consultado a nadie. Porque yo te digo una cosa, sin desmerecer comunas chicas como Alhué, que es una comuna del sur de Santiago, ¿no es cierto? Ellos hicieron una consulta y rechazaron la cárcel que proponía el ministro, que tuvo que guardarse la cárcel en el bolsillo. En Las Condes, que es una de las comunas más ricas de este país, ¿no es cierto? Y tal vez no es exagerado pensar que porque son los más ricos, los más pudientes, los más influyentes, se les toma la opinión. El alcalde, ¿no es cierto?, La Massa, tenía la idea de hacer una modificación en la Plaza de los Dominicos y fue rechazada por el 80% de las personas. Entonces, ¿por qué San Felipe hace una consulta cuando hay alguna sospecha de afectación al entorno, a la comunidad? Eso lo entendemos todos. O sea, cuando hay una cárcel, obviamente, o un basural, una central hidroeléctrica. Yo creo, Rodolfo, que acá lo que yo me refiero es
¿Qué es lo que podría a San Felipe afectar en sí, en lo técnico, digamos, independiente de la consulta o no, o para eso hacer la consulta? ¿Por qué podría haber un daño, digamos, a la ciudad Bueno, pero a en eso cuanto al voy. estacionamiento? Lo Pero, primero es ex concejal, yo creo que es importante aclarar a la gente que en el fondo son 10.000 las personas que firmaron con un pendón que ustedes tenían en la plaza que decía no a los estacionamientos subterráneos. consulta ahora, decía. ¿Cuál es el objetivo que ustedes buscan en esto? Es decir, aquí no se hizo una consulta a la gente, ¿qué es lo que ustedes están buscando? ¿O derechamente ustedes rechazan los estacionamientos subterráneos? Es una duda que la gente tiene aún. Bueno, yo quisiera terminar la dilación de lo que había empezado a explicar. Primero, no estamos en acuerdo de este proyecto, primero que nada porque fue inconsulto. En segundo, porque tiene dos grandes desventajas. La afectación de la Plaza de Armas, en el sentido de que los estacionamientos que van a ser construidos bajo las calles, y siempre lo hemos dicho, bajo las calles, no como se nos imputa que hemos dicho bajo la plaza, bajo las calles Coimas y Merced de San Felipe, evidentemente va a tener un efecto negativo sobre la Plaza de Armas. Eso no hay que ser ingeniero forestal, no hay que ser ecólogo para darse cuenta que un sistema que irriga la plaza, ¿no es cierto?, y que mantiene esta calidad de árboles en una plaza hermosísima dentro de la zona central, va a ser afectada por un murallón de 6, de 8 metros, de 15 metros, lo que sea. Y eso es uno de los aspectos relevantes. No va a solucionar el problema del atochamiento, digamos, de vehicular. Y más aún, y esto es lo más grave, el contrato es absolutamente negativo para San Felipe. ¿Por qué? Porque por acuerdo 1041, como digo, del 1 de marzo de este año, el Consejo Comunal, los seis concejales, desde la derecha hasta la izquierda, más el alcalde, votaron por un proyecto que, en definitiva, tiende a mejorar el espacio urbano, pero que tiene detrás de esto el lado B, que es lo negativo. Fíjese, le están entregando a esta empresa por 37 años una explotación, con la proyección inmediata de 3 más por el hecho de poner iluminación LED. Esto lo dice, y esto lo dije yo también en otro programa, ¿no es cierto? En las bases administrativas, en el punto 3.1, ahí le dan 3 años más. Además, le dan la posibilidad en 10 años más de calar otro estacionamiento subterráneo dentro del perímetro de las 4 alamedas. Le dan la posibilidad cada 5 años de ampliar, ¿no es cierto?, el plazo. O sea, vamos a terminar pagando, aunque se dice que es muy barato, en San Felipe 450 pesos, pero eso va a afectar el bolsillo de usted, tuyo y de tus nietos, ¿no es cierto?, y por siempre. Esos son Claro que yo no algunos de los entiendo, fundamentos, porque digamos, esto, de rechazo. cuando hubo un anteproyecto, porque esto no es algo de ahora, del año pasado, sino que incluso la primera licitación fue a principios del año 2010, que fue declarada desierta. Lo que yo no entiendo es si hubo un anteproyecto, un estudio de la gente de la municipalidad, donde estaba la gente de medio ambiente, del DIPMA, la parte de tránsito, la dirección de obra. ¿Por qué no se evalúa en ese momento cuando era un anteproyecto? Estamos hablando prácticamente del año 2008. Me acuerdo que haber Cuando se comenzó leído a hablar en del octubre tema. del año 2008, el alcalde Amar hizo una presentación pública a la cual también fue Claudio Díaz, el director de obra, a exponer sobre el tema. ¿Por qué no se evaluó en ese momento, por ejemplo, el eventual daño medioambiental que pudiese haber? Evidentemente, yo pienso que hubo hartos años para preocuparse del tema. Entonces hay algo que la gente también te cuestiona, en el sentido de que ha sacado un tema que puede ser o es usado como trampolín para las próximas elecciones municipales. Entonces, hay una brecha, digamos, de varios años en que no se habló prácticamente del tema y el problema era el mismo, eventualmente, por lo que tú dices. O Bueno, sea, eso es lo no se que. habló hasta que, a partir de este acuerdo del 1 de marzo, ¿no es cierto?, el Centro de Transparencia, que yo tengo el honor de presidir, mandó una carta pidiendo explicaciones. Si no, esto pasa a piola. Y es lo que se ha tratado de hacer. Y ese es el problema de Jaime Amar, ¿no es cierto?, que es incapaz de reconocer en otras personas que tengan ideas diferentes. Porque aquí estamos en un sistema poco menos que imperial. Aquí lo que dice digamos, el sátrapa del lugar, ¿no es cierto?, es ley y es autoridad. Entonces, ¿dónde está la participación?
Efectivamente, yo cuando era concejal y dejé de ser concejal en el año 2008, no se olvide, estimado Rodolfo, ¿no es cierto? Insistí y participé, ¿no es cierto?, en la elaboración de una preproyecto que realizó la Universidad Católica y que significaba la defensa de la fachada continua en la calle Prat, por ejemplo, la extensión de la Plaza de Armas, el mejoramiento del sistema vial, y que consideraba las posibilidades, ojo, posibilidades de estudiar estacionamientos en altura, estacionamientos en superficie, estacionamientos subterráneos. Pero aquí, a partir de eso, y de esa conferencia que tú dices que dio Jaime, que efectivamente la dio, de ahí para adelante es un secretismo propio de las logias, ¿no es cierto?, interno, en que durante 3 años y medio se hizo esto para callado y nadie supo. Por eso estamos actuando ahora. Y yo le digo una cosa, le insisto, si no hubiese nuestro centro hecho atención sobre esto, nadie estaría hablando de esta situación y pasaría piola. Pasaría piola que se entregó un contrato amarrado a una empresa, ¿no es cierto?, en que entrega la comuna completa. Y yo le digo a usted, que es vecino, ¿no es cierto?, de La Troya, que es de Curimón, que vive cerca del cementerio, mañana pasado, esta empresa, que ya está adjudicada, se le ocurre cobrar los estacionamientos frente a su casa, lo va a hacer porque tiene el contrato. Y el contrato está firmado por el alcalde y está refrendado, ¿no es cierto?, por el Consejo Municipal. Bueno, entonces, en el programa que tuviste con Jaime Amar, al final él te hace la pregunta y tú dices que estás de acuerdo con los estacionamientos, que haya una instalación de estacionamientos subterráneos. ¿Cuál es la propuesta de Rolando Stinson? ¿Qué es lo que tú propondrías para San Felipe? Te quiero advertir lo siguiente. Si a mí me preguntan, así en frío, mire, ¿a usted le gustan los edificios de 6 pisos? Claro, pero a mí no me gusta este estacionamiento subterráneo. Eso quiero dejarlo claro. Y aquí hay un problema de vicio, ¿no es cierto?, en el otro canal, en que cuando yo voy a decir mi respuesta en este sentido, cortó y puso el asunto de la publicidad. Entonces, yo Rolando, digo, pero no hablemos de otro programa de televisión. No, pero es importante porque ahí lo emplazaron y le dijo que estaba de acuerdo. Lo que a mí me gustaría saber es cuál es tu propuesta. O sea, tú quieres un edificio de estacionamiento, tú propones otro diseño, tú piensas que está bien la cosa como está. La propuesta principal es escuchar a la gente. Perdóneme, yo no soy técnico, en serio, no soy una persona preparada para hacer un proyecto de esta naturaleza. Lo que yo digo y represento es la opinión pública de las personas. Entonces, ¿quién tiene la obligación de hacer proyectos alternativos? La misma municipalidad. De hecho, aquí hay empresarios de la zona que han querido hacer estacionamiento y no han podido. Tú quieres ser alcalde, y si eres alcalde, ya. Si yo soy alcalde, y estoy seguro que lo seré y que tú serás un muy buen concejal, estoy convencido de que hay que tomarle la opinión a la gente. Oye, si ya no estamos en Kindergarten y no estamos, como digo, en el siglo XII, en el medioevo, y en señores feudales. Pero la gente tiene que opinar frente a algo, tú tienes que poner una opción. Hay que poner una opción. Estacionamiento, no sé, se desplazarán a la periferia, habrá un edificio de 8 pisos con tanto estacionamiento. Pero yo te digo, ¿Qué le va a preguntar tú a la gente? Yo le voy a preguntar primero que si nada, si quieren tener un centro, como que se está proponiendo. Primero, yo creo que nadie se opone, ni yo tampoco, al mejoramiento de ciertos sectores de la plaza, la iluminación, los bancos y todo lo demás. Pero también hay que tomar en cuenta, insisto, el lado E. Fíjese que el lado E, esta empresa va a aportar a la municipalidad solamente un 8% de los ingresos, de la superficie. Sí. Los estacionamientos subterráneos no aportan ni cobre. Rolando, es que es importante aquí porque se ha hablado mucho de que el contrato compromete demasiado el patrimonio de la ciudad y todo. ¿Ustedes en el fondo de alguna forma creen que hay intereses de personas detrás de entregar esta concesión a esta empresa, específicamente a esta empresa? Bueno, en este campo tenemos varias vertientes de personas que están preocupadas de esto. También hay un grupo de agrónomos, hay un grupo de gente del comercio, de algunos empresarios de la zona, de los abogados de la zona que están justamente purgando esta situación. Yo lo único que quisiera decir, que en la constitución de esta empresa de estacionamiento San Felipe S.A., una de las empresas que concurre son de 2 estudiantes universitarios de arquitectura.
Las otras las estamos investigando. Pero además de eso, declaran como capital para un proyecto que tanto Jaime Amar como, digamos, Claudio Díaz han dicho que son 12 millones de dólares y otro dice que son 20 millones de dólares, declaran un capital de 40 millones de pesos. O sea, digamos, ¿qué espalda tiene una empresa de este asunto? ¿Qué intereses hay? Eso es lo que hay que buscar y no, eso es lo que se está contando. Hay algo que me extraña a mí, que la función de los concejales, fiscalizar, digamos, los manejos, las acciones, entre otras cosas, del municipio y del alcalde fundamentalmente. Me ha llamado la atención, no sé si a ti te ha pasado, Ricardo, tú que estás en prensa constantemente, he escuchado al concejal Sotolique, al concejal Covarrubia, reconocer que ellos no conocían lo que votaron. Yo vi una grabación donde Ricardo expresaba muy sinceramente, eso hay que reconocer, que él votó algo que desconocía. Él pensó que votaba por un estudio de pre-ejecución, de prediseño, digamos, y votó otra cosa. Entonces, es extraño que de repente sucedan estas cosas. Ahí pasa porque algo curioso. La función del concejal, yo pienso, tiene la opción de tener toda la oferta de información, tiene la posibilidad de solicitarla, y es la persona que el pueblo eligió para que ejecutara esa función, digamos. Sí, ahí pasa algo curioso. Yo estuve en varias sesiones del Consejo Municipal donde se habló el tema, incluso estuve en la sesión donde ellos votaron, y claro, en un momento se habló como de un preproyecto, de una preadjudicación, que después resultó ser una adjudicación. Han habido cosas que los mismos concejales han disputado, como dos documentos, sí, con el mismo número. En el fondo, yo creo que lo que ha faltado aquí, lo que le ha faltado al municipio, es un mejor manejo comunicacional, una mayor transparencia de cara a la ciudadanía. Porque escuché al concejal Cornejo decir que 10.000 firmas eran poco para una ciudad de 70.000 habitantes. Yo discrepo absolutamente con él. Creo que 10.000 firmas por una ciudad de 70.000 habitantes es una gran cantidad de personas. Lo critican también que son escolares que firmaron, que las listas se pasaron. ¿Es verdad eso? Pero ellos lo ven desde la perspectiva electoral, y me imagino que lo que están buscando ustedes es que los ciudadanos puedan decir, oye, queremos que nos pregunten, fíjese, en un proyecto de esta envergadura. Fíjese, claro, estimado Rodolfo, de que la ley de transparencia 20.285 estableció de que todo ciudadano, o sea, toda persona, dice, ni siquiera dice ciudadano, puede hacer consulta. Yo le voy a dar un referente. En el mes de diciembre del año pasado, a propósito de un niño de Diego Almagro, que le mandó una carta a su director pidiéndole que le informara cuándo se iba a terminar la sala de computación. El director le dio lo mismo, dijo, este cabro es medio alzado, dijo, así que no contestó. Le mandó la carta al alcalde y no reaccionó al alcalde. Le mandó la carta al Consejo de la Transparencia y los multó, pues. Porque él puede pedir. Ojo, si aquí la edad de la responsabilidad penal en este país, ¿no es cierto?, a los 14 años pueden ser responsables penalmente. Por lo tanto, hay algunas niñas y jóvenes que firmaron de 15 años, pero ellos son los futuros ciudadanos y son además las personas que van a estar pagando durante 40 años este tipo de obra. Nosotros no nos oponemos a la obra en sí. Lo que nos oponemos es las condiciones que se ha hecho, ¿no es cierto?, de secretismo, de, digamos, de falta de información, y fundamentalmente que se muestra el lado bonito, ¿no es cierto?, se muestra el lado que corresponde al vértice de Prat con Salina, que es donde está la municipalidad, al frente de la farmacia de nuestro alcalde, ¿no es cierto?, es el lado bonito, pero no nos muestran el lado E, ¿no es cierto?, que es el tiempo que vamos a estar pagando. Porque bueno, además, el sistema de reajuste que tiene, fíjate, yo conozco el contrato exactamente. El sistema de reajuste dice que al año de estar funcionando, la empresa podrá pedir, digamos, un aumento más allá del IPC, solamente con el acuerdo de la comisión respectiva, que además está presidida por Claudio Díaz, ¿no es cierto?, la comisión, es que no sabemos si en un año más de este procedimiento va a costar 600, 800, lo que sea. Entonces, cuando nosotros hemos destacado este asunto es solamente en base a las cosas que se dicen. Hay cosas técnicas que me gustaría que invitaran a, por ejemplo, a don Oscar Marín, que es ingeniero agrónomo, que invitaran a Patricio Freire, a otra gente más, ¿no es cierto?, que está preocupada de esta situación. Pero hay algunos vicios aquí que... Yo estoy de acuerdo con Ricardo que falta, parece, mucha conversación, mucho diálogo, porque la gente ya bien se aburre y lamenta que empiece esta suerte, como dije al principio del programa, de dos trincheras, donde hay descalificaciones,
donde se refieren de mentirosa a algunas personas por alguna información que mandan a la prensa, o de cobarde a algunas personas que mandan cierta información sin nombre. Yo pienso que San Felipe merece más. Yo pienso que hay que tener un rediseño, una reestructuración, porque, como decía don Gabriel Valdés en una entrevista póstuma que se dio hace algunos días atrás, pienso que es importante reconocer que hay un crecimiento del ser humano. El ser humano no es el mismo de hace 30, 40 años Estamos atrás. de acuerdo. Y eso es lo que estamos viviendo con que los niños se Pero manifiestan en parece las que hay protestas. algunos que no han crecido, oye, Entonces, ese yo es el pienso que problema. a eso tenemos que apuntar. Pasando a un tema un poco Perdón, no, tangencial. no, yo quiero cogerte el guante respecto a las denostaciones. Nosotros nunca hemos denostado a nadie. Solamente nos hemos basado en los argumentos que son legales y de los antecedentes que están aquí mismo, ¿no es cierto? Y que están en la página web. Y te debo hacer una advertencia, que no es que lo diga yo. San Felipe, la comuna de San Felipe, la municipalidad de San Felipe tiene menos del 50% de cumplimiento de la ley de transparencia. Vale decir, la ley establece que hay que tener a lo menos 13, digamos, capítulos o acápites o ítems puestos en las páginas web y bien puestos, y San Felipe no los cumple, cumple solamente el 48%. Y esto no lo digo yo, lo dice un estudio analizado por el Centro de Comunicaciones Públicas de la Universidad Católica en un mandato del Consejo de Transparencia, del Banco Mundial y de la Asociación Chilena de Municipalidades. Es cosa que lo vean, es cosa que entre, ¿no es cierto?, al Consejo de Transparencia en punto CL, y ahí busquen la municipalidad y van a ver al tiro que está bajo el 50% de su cumplimiento. Lo que está diciendo algo, por Rodolfo, ¿no es cierto? Sí, ahora yo te voy a hacer la consulta, proyectémoslo ya al futuro, al próximo año, año de elecciones. Independiente de este tema que está bastante candente, yo pienso que falta alguna evaluación de los precandidatos, que lamentablemente no la he escuchado, a lo mejor la han dicho, a lo mejor tú me puedes desmentir, sobre propuestas a lo mejor de otro nivel para San Felipe. Yo echo de menos, ponte tú, el tema medioambiental. Vivimos esta semana incendios en sectores de la ciudad donde hubo bastante polución, aparte del riesgo, evidentemente, para los vecinos, para Dicen que sus las casas, cenizas llegaron hasta Santa María. para sus hogares. En una ciudad donde ya se había confirmado el año 2004 que está saturada de material particulado. Hubo un estudio que aportó plata a la Universidad de San Felipe, de la de los Andes, la UPLA, la Universidad de Playa Ancha y el Servicio de Salud, y se demostraron altas índices de PM10, de ozono y otros elementos. Propuestas medioambientales para la gente, propuestas a lo mejor de calidad de asociatividad de los agricultores. Estamos en una comuna donde hay gran porcentaje también de personas que trabajan en la agricultura. ¿Qué se dice para los sectores que han sido siempre postergados, como Tres Esquinas, donde la falta de agua, ahora afortunadamente, después de algunas reuniones que tuve cuando fui gobernador y donde levantamos nuevamente el tema con la gente, he visto que se ha despertado de nuevo esa necesidad de ese sector? ¿Dónde están las evaluaciones a lo mejor de esa índole, que pienso que son la que va a ser el plus, la diferencia para los candidatos del futuro? Bueno, yo soy eminentemente participativo, yo puedo responder por mí. Yo ya tengo detectado, ¿no es cierto?, y estadísticamente lo estamos analizando, algunas intenciones de las personas. De partida, mucha gente critica fuertemente en lo medioambiental, ¿no es cierto?, el estado deplorable en que está nuestra comuna desde el punto de vista del aseo. Es una cosa práctica. Aquí, si los Andes logró hacer la separación digamos, de elementos, los plásticos, las botellas, ¿no es cierto?, los cristales y los diarios, ¿por qué aquí no podemos hacerlo? No podemos mejorar nuestro propio hábitat en lo que estamos viviendo. Las entradas de San Felipe son horribles. De eso como punto inicial. Desde el punto de vista de la contaminación ambiental, la regulación del tránsito, del tráfico aquí, ¿no es cierto?, tiene que tener una respuesta. Y para eso hay que, digamos, incluir a los afectados. Yo tengo una cosa, mi estilo es total y absolutamente diferente al que impera actualmente. Yo soy participativo. O sea, si yo tengo que enfrentar un problema de medioambiental,
llamaré a los que están afectados. Si tengo que enfrentar un problema de tránsito, le preguntaré a los colectiveros, a los micreros, a la gente, a los peatones, a los ciclistas, que nadie los toma en cuenta. Aquí es indispensable a la brevedad echar a andar, ¿no es cierto?, digamos, corredores de pistas de bicicleta, pistas ciclables, entre otras cosas. Tenemos detectado la recuperación de las fiestas tradicionales. Oye, San Felipe es lo más fome, estamos en el mes de septiembre, aquí no pasa mucho. Hay programas oficiales, pero programas espontáneos que, digamos, indiquen que las personas de todas condiciones sociales y económicas puedan participar. Aquí, si no fuera por el guatón de los Andes y en Saondé, ¿no es cierto? No, guatón de los Andes. Perdón. Yo quisiera volver al tema del estacionamiento. No será una responsabilidad no solo de la municipalidad, sino que también hay una falta de interés o de desidia tangencial a lo mejor de las personas. Porque no se incentiva. Mire, cuando yo fui concejal, perdóname, con el Julio Silva, hicimos un concurso de volantines. Eso, apenas yo me fui y Julio se fue, desapareció. Porque no hay el criterio de incentivar cuestiones tradicionales, que hay que rescatarlas. Yo te digo, en un mundo globalizado, la aldea global, ¿no es cierto? Lo único que es rescatable en forma inmediata es la identidad local. Y aquí, ¿cuál es nuestra identidad? Todavía ni sabemos. Vamos a volver al tema del estacionamiento. Sí, quiero porque volver. Porque le gusta el estacionamiento. Lo que pasa, a mí el proyecto me parece interesante. Me parece interesante que el centro de la ciudad se transforme, que las veredas sean más amplias. Eso le va a dar más vida a la ciudad y va a permitir que el comercio se desarrolle de mejor forma. Yo estoy de acuerdo con el proyecto en gran medida y lo encuentro bueno. Yo, en realidad, el municipio debió haber manejado de mejor forma el tema mediático. Pero yo quisiera preguntarle, ex concejal, de usted que ha estado recolectando firmas y que ha estado más involucrado, ¿de dónde cree que viene ese nivel de pasión a la hora de discutir? Que lo hemos visto todo, ya se ha desbordado, o sea, se ha caído en ofensa a través de los medios de comunicación. Nosotros no. No, perdón. Yo no quiero identificar a nadie. Hay que dejarlo claro, nosotros no hemos ofendido nunca a nadie. Rolando. Nunca a nadie. Rolando, yo estoy de acuerdo en eso, pero me gustaría saber de dónde, por qué hay ese nivel de violencia a la hora de discutir un tema que se debería haber discutido desde un principio. Hay ese nivel de violencia de una parte, ¿no es cierto?, solamente porque hay una parte que no está acostumbrada a que tener opiniones diversas o en contra. Entonces, cuando uno cree que es, digamos, inmanente, que es supremo, ¿no es cierto?, tiene esa tendencia, ¿no?, a no escuchar a nadie. Entonces, es el error. Nosotros estamos dispuestos a escuchar a todos los que quieran. ¿Tú crees que hasta el momento alguien nos ha dicho, oye, juntemos? Nosotros hemos intentado muchas veces, ¿no es cierto?, buscar puntos de relación, de análisis, cosas más honestas, pero no están dispuestos a escuchar. A tal extremo no están dispuestos a escuchar que cuando fuimos, y tú estabas a entregar la... No, tú no estabas, el otro periodista del diario. Cuando fuimos a entregar la firma, yo tuve que pedir como centro de transparencia, ¿no es cierto?, una reunión con el consejo, y fueron muy pocos los que ahí participaron, porque la actitud fue de cabeza gacha, ¿no es cierto?, escuchar como diciendo para que salgan luego. Bueno, y hablamos cuatro, y de repente alguien se paró también del público, y hubo unas manifestaciones del público bastante desusadas para lo que es San Felipe. A mí también me extrañó, yo estaba a espaldas del público, y la gente está molesta por esto. Entonces, si el Consejo Comunal, con su alcalde, ¿no es cierto?, no le toman asunto a 10.000 firmas, ponte que hayan 500 firmas de niños, pero hay 9.500 que son de personas, ¿no es cierto?, que están interesadas en este problema. Hay que decirles algo a esos ciudadanos. No hay que despreciarlo. Es importante. Fíjate que hay concejales que fueron elegidos con la mitad de esa firma. O sea, hay, el concejal pero salió uno con 4.115 y otro con 800. Entonces, esta cosa hay que ir tomando el peso. Yo tengo nuestro director a Letiara ya, en algunos momentos de año. Pienso que es un tema que va a seguir conversándose. Comparto plenamente que para mí el proyecto es un buen proyecto en lo macro. Hay que hacer una reestructuración al centro, al casco histórico y al centro de San Felipe. Nadie está contra eso, ojo. Es importante, el mismo alcalde lo dijo, que en el año 2009 habían aproximadamente permisos de circulación
creo que dijo 9.000 y este año iban hacia los 12.000. O sea, hay un incremento en el parque automotriz importante. Lo que te indica que los 320 ya no serían necesarios, digamos, que harían corto. Sí, ya. Hay alguna duda. Entonces ahí está, que hay otra falla del proyecto. Un poco de la proyección que se va a hacer a futuro con respecto a los estacionamientos, porque 320 evidentemente no van a solucionar el gran problema que ya existe. Pienso que hay dudas al respecto de la extensión, a lo mejor, de la concesión. Pienso que hay dudas cuando los concejales mismos dicen que se levantan y van a Contraloría a decir que había dos decretos con el mismo número y con una letra distinta, o sea, un contenido distinto. Hay dudas al respecto, ¿por qué la concesión es solamente de los estacionamientos en superficie y no de los subterráneos? Porque evidentemente sacaron unas cuentas por ahí que en estos 37 años la ganancia va a ser alrededor de $200 millones y el costo involucrado no llega al 10% de ello. Evidentemente comparto que es un buen proyecto, que es importante una reestructuración, pero también comparto que hay algunas cosas que también hay que clarificar y a lo mejor no se ha dado la opción de hacerlo y los puntos están claros y la gente a lo mejor no se ha dado el tiempo o la molestia de expresarlo. Bueno, a lo mejor no ha tenido la posibilidad ni el canal pasado. También, yo quisiera. El tiempo se nos va, Rolando. Sí, pero de todas maneras yo quisiera. Lo vamos a invitar, yo pienso. Bueno, en 20 años más. Yo quisiera decir solamente que nuestro director nos va a decir. Tienen que reflexionar. Minutos más. Que las personas tienen que reflexionar sobre esta materia y tienen que informarse. Y nosotros estamos dispuestos a informar de lo que técnicamente y jurídicamente sabemos y que exijan a sus concejales, ¿no es cierto?, que le den explicaciones. En definitiva, lo que se trata de esto es de participar y de que la gente dé su opinión. Yo creo que eso es importante, Rodolfo, tú decías los concejales son los que representan a la gente, perfecto, pero lo están haciendo a cabalidad. ¿Son sus propios electores los que tienen que ir a pedirle cuentas a los concejales o son los propios electores los que los van a castigar en las próximas elecciones municipales? Eso está bueno, ahí se verá. Estamos de acuerdo que se va a ver, pero ¿cuál es el juego? ¿Cuál es el juego y en el fondo el costo que va a tener la forma en que se manejó este tema? Que claramente no fue la adecuada. Bueno, ahí se verá, como dice Rolando, el próximo año. Pienso que quedaron muchos temas. A mí me habría gustado también conversar de los proyectos de Rolando en otro sentido. Ahí yo le tiré un poco alguna insinuación. Él habló del tema medioambiental. Conversábamos algunos días atrás con mi señora, que es ingeniero agrónomo, de algo que veíamos hace bastante tiempo que se venía, que es el alza del precio de los alimentos. A lo mejor una asociatividad de los agricultores podría disminuir esa alza, digamos. Tú sabes que el litro de leche en Osorno al pie de la vaca sale a 180 pesos y en el supermercado uno lo compra a 800 y más pesos. Entonces, algo está pasando en nuestro país donde las autoridades a lo mejor no se están preocupando de las personas y se están preocupando a lo mejor del modelo. Ese es un tema que a lo mejor la misma situación que pasa con el retail y que pasa con las ISAPRES. Sí. Correcto. Un lucro excesivo. Muy agradecido de tu visita. Pienso que ha sido bastante, hemos ganado bastante porque hemos conversado un tema, a lo mejor lo que la gente echaba un poco de menos, un poco más sin anestesia, porque habíamos tenido unos programas a lo mejor un poco de inicio suaves, pero este fue de conversación más abierta, más explícita. Agradecer a Ricardo su compañía de toda nuestra semana. Gracias, Rolfo. Yo quisiera hacerle un llamado a las autoridades a que, por favor, intenten no ser tan apasionados a la hora de discutir este tema, que intenten de alguna forma sentarse a conversar, que hay gente que quiere conocer el proyecto y que merece saber de qué se trata, porque está interesada, y yo creo que de esa forma se puede lograr que el proyecto se ejecute de buena manera, con la información sobre la mesa, que es lo importante, en tranquilidad. Así es. Y bueno, muchas de nuevo, gracias. Rolando, muchas gracias y buenas noches a todos nuestros espectadores. Buenas noches, concejal.